Lo que significó una gran oportunidad de trabajo para la joven generaleña Catherine Acuña se transformó en un tiempo de desesperación y angustia. Viajó el 6 de enero de este año a Bolivia y pensaba regresar el 14 de abril, pero por la situación de la pandemia se dio el cierre de aeropuertos. Ella trabaja para el Centro Morfo en Pérez Celedón, que es pionera en vida independiente y la idea era dar asesoría y un diagnóstico a asociaciones que trabajan el tema de discapacidad. Sin embargo, todo se complicó, más que ella se encontraba lejos de La Paz, por lo que tuvo que ingeniárselas para llegar ahí. Tuvo que contactar al embajador y empezó la coordinación, tanto así que él personalmente fue por ella. Bueno, la semana que yo estuve en Sucre, contacté al embajador. Eh, el embajador eh, estaba ahí contactándome, preguntándome que cómo estaba, que yo estaba muy lejos de La Paz, que yo tenía que regresarme a La Paz, pero que entonces que esperábamos, a ver qué, qué decía la presidenta. Entonces no, no hubo mejoría, más bien las medidas se, cada día se volvían más estrictas. Entonces no podía yo salir de, de Sucre, no había manera. Entonces el embajador trató de pedir un permiso para enviármelo para que yo pudiera volver pero el permiso nunca lo dieron entonces el embajador como es diplomático tiene libre libre este tránsito entonces este él me vino vino personalmente por mí para poder sacarme de Sucre para estar en la paz porque si había un vuelo yo no me podía o sea no no había manera de que yo pudiera tomarlo porque estaba muy lejos. Catherine afirma que la situación en Bolivia es completamente diferente a la nuestra. La atención para los extranjeros es prácticamente nula. Dios mío, que no que no me enferme aquí, que ni nos enfermemos nadie, porque de verdad que no no, no nos hubieran puesto atención, porque inclusive la primera semana que pasó todo hubo un italiano, un extranjero que pidió fue a tres hospitales a pedir este que lo examinaran porque tenía síntomas de coronavirus y, y ninguno de los tres centros de salud lo atendieron porque allá el sistema de salud no, no existe prácticamente y los mismos doctores y enfermeros rechazan a sus a sus pacientes porque ellos mismos no tienen guantes, no tienen mascarillas, no no los no tienen no los no los proveen de suplementos para poder cuidarse y esto lo sé porque tenía una conocida que era enfermera y ella misma para si sí, la que quiere poder atender y trabajar tiene que comprarse sus guantes sus mascarillas y todo lo demás entonces para nosotros que somos extranjeras no 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 había nada no había salud no había si queríamos hacernos un examen del covid tampoco porque inclusive antes de venirnos para acá lo buscamos la desesperación era grande y no no, no había para nosotros porque somos extranjeros entonces este un poco complicado en ese tema era mucho miedo mucha incertidumbre eh, mucha desesperación en muchos casos eh, no saber a quién pedir a quién a quién recurrir a quién este llamar <laughs> si sí, nos pasaba bueno el embajador pero el embajador tampoco o sea como que no, no, no podía tampoco hacer como mucho entonces fue un poco complicado por ese sentido y, y, y sí pasé, digamos, como momentos tal vez no, no de, de depresión ni nada de eso, pero sí como frustrada, como frustrada y, y no saber y, y resignarme a que, ya, a que ya me iba a quedar allá. Ella ya está en Costa Rica, contenta de estar con los suyos. Ya hizo la cuarentena. Yo pude volver, gracias a Dios estoy aquí. Y en La Paz sufrí mucho con el frío, ya cuando los últimos, estos últimos días que yo estuve, ya estuve a menos 4 grados, entonces aquí ya es tarde, ya es noche y yo estoy sudando porque siento demasiado calor, pero de verdad que no cambio por nada sentir este calor y aunque me esté ahogando del calor y aunque, aunque esté en cuarentena y aunque no haya podido ver todavía a... a a toda mi familia, pude ver a mi mamá, pude ver a mi novio, pude ver a unos compañeros de Morfo, que es como lo más importante que yo tengo en mi vida. Eh, pero ya cuando pueda salir de esta cuarentena voy a poder ver a mi familia y voy a poder eh, ya ver este sueño cumplido, porque de verdad fue como un sueño, fue algo que le pedimos muchísimo a Dios, de que yo pudiera volver entonces no cambio por nada de verdad este momento de estar aquí sentir este calor tengo seis meses de no sentir calor en ninguno de los días que estuve en bolivia porque estuve en lugares que son mucho más fríos y con una altura más alta que la del cherripó entonces de verdad que agradezco a todas las personas que me apoyaron, a mi familia, al centro Morfo, a mi novio y a todas mis amistades, mis amigos que me pusieron mensajes, que estuvieron apoyándome, de verdad que me sirvieron muchísimo porque hubo momentos donde ya no tenía fuerza, donde ya, ya me había resignado, yo dije no, ya yo tengo que vivir aquí seguro todo el año, seguro yo este año no me voy a poder ir para mi casa y que gracias a Dios hoy por hoy. Me siento muy feliz, muy contenta de estar aquí. Esta joven estuvo en contacto con otros costarricenses en otros países con el fin de trabajar unidos para volver a Costa Rica. Catherine ya está en su hogar, está tranquila y suma esto como una experiencia más, donde dice valorar lo que tenemos como país, pues vivió muchas carencias en Bolivia.